Bueno, vamos al tema al que estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de celebrar la semana pasada? La resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a continuar viendo un pasaje, si lo pueden ustedes ir buscando en su Biblia, Juan 21, que es un pasaje donde vemos ya al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. Que en este pasaje vemos que Él viene a hacer lo que tenía que hacer y que es algo, ¿verdad?, que nosotros también tenemos que considerar. Este camino del fracaso a la restauración, y es en el contexto de los apóstoles. ¿Acaso los apóstoles no fracasaron en su llamado que el Señor les había hecho de ser apóstoles? Habían fracasado. Y en este pasaje que vamos a ver, parece como que es a Pedro al que está confrontando, pero en realidad está confrontando al grupo que está ahí, que son los apóstoles. Y se está dirigiendo a Pedro, ¿verdad?, como representante de los apóstoles, como el líder de los apóstoles que está ahí, pero el mensaje es para todos ellos y también para nosotros. También es para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí este pasaje. No más que no sé por qué. Sí, Juan 21. No sé por qué no quiere mi Biblia. Ah, aquí ya salió. Juan 21. Vamos a comenzar con el versículo 15. ¿Lo encontraron? Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces, vamos a aprender de esta experiencia de los apóstoles, del fracaso de ellos, cómo puede ser uno restaurado. ¿Cómo puede ser uno restaurado? Porque, deje preguntarle, ¿usted le ha fracasado al Señor? ¿Sí? ¿O no se acuerda? Y es importante, ¿verdad?, que nosotros seamos sinceros, ¿verdad? Seamos sinceros. ¿Le he fracasado al Señor? Ahora, ¿quién podrá decir, pues no, yo no? ¿Quién podrá decir, yo no? Porque la misma Biblia dice, porque todos, ¿verdad que dice todos? Todos tropezamos y pecamos de muchas maneras. Entonces, no hay nadie de los que estamos aquí que pueda decir, pues en realidad, pastor, fíjese que yo no me acuerdo. Entonces yo le voy a decir, pues ni yo tampoco. Y no me la va a creer, ¿verdad? A mí no me la va a creer. Y es realidad, porque la Biblia dice que todos, aquí no hay ni uno. Todos hemos pecado y todos le fallamos al Señor. Todos le hemos fallado, hemos fracasado en lo que le hemos prometido al Señor que vamos a hacer, que queremos hacer. Todos lo hemos hecho así. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando le falla al Señor, cuando fracasa? ¿Mal? Sí. Ah, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que se siente uno mal. Sería mal, sería una mala señal cuando dice uno, pues no siento nada. Qué bueno, ¿eh? Se tiene uno que sentir mal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el fracaso al Señor se siente tan mal? ¿Por qué se siente tan mal?
Exactamente. Y es así, ¿verdad? Como tenemos nosotros que entender que se sentía Pedro y se sentían los demás discípulos, apóstoles, se sentían muy mal. Se sentían muy mal. A tal punto de que cuando uno se siente tan mal, que puede uno decir, ¿sabes qué? Esto en realidad no es para mí. Yo no sirvo para esto, soy de lo peor, lo que sea. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Y Pedro les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Y todos dijeron, pues nosotros también. Porque cuando uno se siente tan mal, puede ser que hasta uno se rinda. Cuando se siente uno tan mal. ¿Y por qué es que se siente uno tan mal? Por lo que previamente uno dijo. Por ejemplo, Pedro le preguntó, vamos aquí a analizar a Pedro, ¿verdad? ¿Por qué se sentía tan mal? Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Le preguntaba. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Entonces, nosotros hacemos promesas y le decimos al Señor lo que yo voy a hacer por él. Y luego no lo hacemos. Y luego le fallamos. ¿Y qué es lo que pasa? La persona se siente mal. ¿Cuántas veces no ha pasado que la persona dice, ahora sí, Señor, de hoy en adelante yo voy a hacer mis devocionales todas las mañanas sin falta? Y esto, y Señor, yo voy a abrir mi hogar para mi oikos. Y Señor, yo voy a hacer mi libro y voy a leer y yo voy a hacer esto. Y tantas cosas que podemos decirle al Señor y no las hacemos. Y Dios quiera que usted se sienta bien mal. Porque si no se siente mal, entonces procúrese, porque todavía tiene un problema mucho más grande, si no se siente mal. El problema es mayor todavía, si no se siente mal. Y es por eso que se siente uno mal, porque por lo que uno le promete al Señor, por lo que uno dice que va a hacer para el Señor, y no lo hace. Eso debe de hacerlo a uno sentirse bien mal. Es a lo que le llamamos, por eso le digo, si una persona no se siente así mal, entonces su problema es mayor, porque la Biblia dice que cuando uno se siente mal, es ¿quién es el que nos está haciendo sentir mal? Es la convicción del Espíritu Santo. Y si yo no me siento mal, es que no hay Espíritu Santo en mi vida trayéndome convicción. Y si no hay Espíritu Santo morando en mí, yo no soy un verdadero cristiano. Soy un religioso que no falto a la iglesia, puede ser que sí, pero no soy un verdadero creyente, ¿sí? Si no hay esa convicción. Otra pregunta, ¿cree usted que podría fallarle al Señor en el futuro? ¿Cree? ¿O tal y ahorita decidió que nunca más? ¿Cree usted que le podría fallar en el futuro? ¿Sí? ¿Qué creen que ustedes que sea mejor? ¿Creer que yo no le voy a fallar o que sí le puedo fallar? Sí, es preferible. Ahora, esto no es un permiso para decir, ok, entonces lo voy a fallar todos los días, ahí al cabo que no. Se trata para que nosotros aprendamos que al fallarle al Señor, no es el fin de mi vida. No es que ya no haya oportunidad para mí de restauración. Es para que nosotros aprendamos de esta experiencia que vamos a ver cómo manejar ese momento cuando yo le falle al Señor. Porque le voy a fallar al Señor, pero la clave va a ser cómo voy a manejar esa situación. Si la voy a manejar bíblicamente, correctamente, o la voy a manejar equivocadamente, con mis emociones, mis sentimientos, mis impulsos, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Se fijan? Por eso es nada más que sí es importante que nosotros creamos que sí, yo no quiero fallarle, ¿verdad? Que no queremos fallarle. Por eso es que oramos y estudiamos la Biblia y la meditamos y tratamos de memorizar pasajes bíblicos y venimos a la iglesia y todo, porque en realidad no queremos fallarle. Pero es perfecto usted para poder asegurar que no le va a fallar. Ni usted ni yo somos que tenemos esa perfección para poder asegurar de aquí en adelante yo no le vuelvo a fallar al Señor. Sería hacer como Pedro, ¿eh? Ay, Señor, ¿cómo crees tú? Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, ¿para qué? Para allá.
Entonces, tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Y ver que sí podemos fallarle. Porque, volviendo al ejemplo de Pedro, Jesús le respondió, le dijo, ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Si la has pensado bien lo que has dicho, dice, pues te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ahora con nosotros, pues no hay ningún gallo que nos cante, ¿verdad? Pero es una advertencia también para nosotros, ¿verdad? De que tengamos mucho cuidado de no pretender que yo estoy por encima de los demás y que yo sí puedo ser perfectamente fiel al Señor, porque no. Tenemos que entender que sí podemos fallarle al Señor. Ahora, ¿por qué fallamos al Señor? Es importante que entendamos, porque no es nada más un permiso, un cheque en blanco, decir, ah, sí, no soy perfecto, le voy a fallar al Señor, al cabo que el pastor dijo que, pues, que yo debo de establecer en mi mente y en mi corazón que le voy a fallar al Señor, así es que ya tengo aquí mi lista de las maneras en que le voy a fallar. ¿Okay? Voy a fumar marihuana, voy a hacer esto, voy a hacerlo. Ya tengo aquí todo listo, ¿verdad? Listo estoy para fallarle al Señor. Ok, bueno, ¿por qué le fallamos al Señor? Vamos a ver, continuando viendo el ejemplo de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes en el proceso de que Cristo ya iba a ser crucificado, que Jesucristo dijo, ¿saben qué? Necesitamos orar porque la hora se nos viene encima. Y se los llevó a orar, ¿y qué les dijo? Es tiempo de orar, ¿verdad? Es tiempo de orar. Y en eso venían los guardias a prender a Jesucristo con Judas, ¿se acuerdan? Con Judas que iba a identificarlo porque estaba oscuro, iba a identificarlo a quién era él para poder llevarse al verdadero culpable, Jesucristo. Pero Jesucristo les dijo, les advirtió, viene la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, pero ustedes es tiempo de orar. ¿Y qué pasó? Simón Pedro, que tenía una espada, la desfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Eso era lo que el Señor le había dicho que hiciera? No, ¿verdad? Por eso el Señor que dijo, pero cálmate, ¿qué traes? No seas sanguinión, yo no te dije que te pusieras a hacer eso. Dije que era tiempo de orar. Y hasta tuvo el Señor que agarrar la oreja y sanar a Malco, ¿verdad? ¿Lo tuvo que sanar? Entonces, ¿por qué le fallamos al Señor? ¿Por qué le falló Pedro? ¿Porque hizo la voluntad de Dios o porque hizo sus propios impulsos, sentimientos y emociones? Eso es. ¿Cómo le llamamos eso? Porque respondemos con la carne, como decía el hermano Gabriel. Respondemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que le fallamos. Y si queremos verdaderamente no fallarle el día de mañana, entonces aprendamos la lección de que respondamos en el espíritu, no en la naturaleza pecaminosa. Que necesitamos ponernos a pensar un poquito más, detenernos y no ser tan impulsivos y luego responder con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras impresiones, sino al contrario, responder basados únicamente en la palabra de Dios. Únicamente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasó con Pedro y pasó con todos los discípulos, porque ¿acaso fue Pedro el único que le falló al Señor? No. No. Es más, hasta si podríamos darlo, si le queremos, le podemos dar un poco de crédito y decir, pues él siquiera se mantuvo ahí cerca de la acción, ¿verdad? Pero los demás, ¿qué hicieron? Y ya saben que lo más lejos de Jerusalén que se pueda, hasta Coachella, vámonos. Huyeron completamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros le fallamos. ¿Y qué es lo que se necesita? Cuando nosotros le fallamos al Señor, necesitamos lo que necesitaron los discípulos, lo que necesitó también Pedro, un encuentro con el Señor. ¿Sí? Un encuentro con el Señor necesitamos. Para poder ser restaurados.
Y no le debemos de tener temor a un encuentro con el Señor. Al contrario, debemos de procurar ese encuentro con el Señor. Porque, hermanos, un encuentro ocurre de diferentes maneras. ¿Okay? La primera manera que ocurre es que usted intencionalmente tiene un encuentro con Él. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted intencionalmente lo busca. ¿Por qué está usted aquí esta mañana? ¿Verdad que usted intencionalmente decidió de su propia voluntad venir aquí a la iglesia? Ok, entonces usted está buscando oír de Dios. Usted está escuchando que Dios le revele la realidad de su vida. Usted está intencionalmente buscando un encuentro con Dios para que el Señor pueda revelarle la realidad de su condición espiritual. Entonces, tomó una buena decisión. Este fue un buen paso el que usted haya venido aquí. ¿Okay? Ahora acuérdense que ya las Escrituras nos advierten también que no nos conformemos con oír nada más la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra la bendición completa? De acuerdo a ese pasaje, dice, cuando la ponemos en práctica, ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ahorita la estamos oyendo, pero va a haber la oportunidad para que usted la ponga en práctica. Porque todo aquí es muy bonito y muy fácil. Pero lunes, martes y miércoles, jueves, cuando se tiene que poner en práctica, ahí es donde se pone la cosa en que cómo voy a responder yo ante la vida, ante las tentaciones de la vida, ante la adversidad, ante las circunstancias contrarias, todo eso. ¿Cómo voy a responder yo? ¿Con emociones, sentimientos, impresiones o basado en la palabra de Dios, en lo que el Señor me ha mostrado y me ha enseñado? ¿Cómo voy a responder yo? Aquí, ¿verdad? Vemos que por eso es importante tener un encuentro con el Señor, para que Él me enseñe y me muestre, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con los discípulos, que los confrontó para que vieran la realidad de su vida, dónde se encuentran exactamente, y poderlos restaurar. Poderlos restaurar. En un tiempo de gran necesidad personal, por lo general, en un momento de gran necesidad personal, las personas buscan un encuentro con el Señor. Se busca un encuentro con el Señor. En tercer lugar, por circunstancias inesperadas que puedan venir a nuestra vida, entonces buscamos la dirección de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo hacer, Señor? Y se busca un encuentro con el Señor. Número cuatro, preparación para una tarea específica, ¿verdad? Así como los apóstoles que tenían una tarea específica. Ellos habrían de ser fundamentos, rocas fundamentales para la nueva iglesia que el Señor edificaría. Entonces tenían una tarea específica que Dios les había dado. Entonces, igual manera con nosotros, cuando sabemos que el Señor me está llamando a un ministerio, me está llamando para que le sirva de cierta manera, entonces es un momento preciso para un encuentro con el Señor. Entonces, tenemos que ver la seriedad de todo esto y que ser honesto con el Señor. Ser bien honesto con el Señor, porque el Señor viene y nos confronta y tenemos que ser honestos. Es como cuando usted confronta a sus hijos. ¿Verdad que usted se puede más o menos dar cuenta si son honestos o no? Está uno... Dime la verdad. Y a veces uno hasta cuenta mentira. Porque yo ya la sé. Yo nomás quiero oírlo de tus labios. Y se ponen a temblar. Yo ya sé, yo tengo mis fuentes y confiesan y ya sueltan toda la sopa. Pero con Dios no es necesario. Dios ya sabe todo. Por eso nosotros necesitamos ser honestos con el Señor. Porque Él sí ya sabe toda la historia. Clarita sabe todo. Y tenemos que ser honestos. Por eso, si se fijan, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Ahora, la pregunta esa, ¿verdad que no es para el Señor descubrir cierta verdad? No, era para que Pedro y los demás discípulos
se pusieran a analizar en cuanto a su vida y a su condición espiritual, lo que han hecho, y les pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora, quiero que meditemos un poco y pensemos, ¿a qué se refería el Señor sobre estos? Porque le está preguntando, ¿me amas más que estos? ¿Qué son estos? ¿Qué podrá ser? Bueno, no lo sabemos con plena seguridad porque no dice ahí la Biblia, ¿verdad? ¿Qué son estos? Podemos nosotros imaginarnos por el contexto de las circunstancias a qué podría estarse refiriendo por estos, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Acababan ellos de terminar la pesca y siempre que terminan, pues sacan las redes y todos los utensilios que se usan, las barcas, tal vez le está diciendo, ¿me amas más que tu negocio, que tu profesión, que tu trabajo? ¿Me amas más a mí que esto? Y que en realidad nosotros muchas veces en nuestros días, como les digo, queremos separar todo en separaciones como en cuartos. Pero en realidad en la vida cristiana es una totalidad. Y el Señor dice, no, yo quiero que tú determines si yo soy número uno en tu vida. Que yo estoy por encima de tu trabajo, de tus fuentes de ingresos, de tu negocio, de eso. ¿Estoy yo por encima de eso verdaderamente? Por eso es que siempre yo les digo, ¿verdad?, a los adultos como a los jóvenes y todo, cuando tengo la reunión de los jóvenes que está, les digo, pongan al Señor en primer lugar en su vida. Yo sé que ustedes ahorita quieren un trabajo, pero ahí va a ser una prueba de fe. ¿Vas a trabajar el domingo? ¿Vas a ya completamente dejar de venir a la iglesia porque, pues, el trabajo? ¿O si verdaderamente es prioridad número uno el Señor? Es en la realidad donde verdaderamente se sabe. Por eso es que el Señor viene y nos confronta, y confronta también así como a ellos. Les dice, ¿me amas más que a mí que estos? Puede ser que también esto se refiera a los demás discípulos. ¿Me amas tú a mí más que como me aman ellos? Que se pusiera a pensar, pues, ¿cómo? Pues, no, pues, si todos te fallamos, ¿cómo voy a poder decir yo que te amo yo más? Y qué bárbaro, si yo creo que yo fui el que la regué más feo. Tres veces dije, ni lo conozco. Porque eso es lo que él dijo. Y dice la Biblia ahí que para tratar de convencer a una muchacha, ni siquiera era un soldadote así grandotote con una espadota, no, una muchacha que le dijo, oye, yo a ti te vi con ellos, tú eres de ellos. ¿Qué? No, yo ni lo conozco a él. ¿Sí? Y tres veces lo dijo y dice la Biblia, ¿verdad? Ahí da la idea como que hasta con malas palabras, en una de las, la tercera vez lo dijo como para convencer de que, mira, yo no soy un santurrón de esos, mira, yo soy de acá, de la calle, y yo no sé ni de qué estás hablando, ese ni lo conozco. Entonces, vemos, ¿verdad?, que tenemos que ser bien honestos con el Señor. En ese encuentro que nosotros procuremos con el Señor, tenemos que ser honestos, porque fíjense, en la versión que leímos ahorita, ese pasaje, la Nueva Versión Internacional, tiene una traducción más precisa que, por ejemplo, la Reina Valera. La Reina Valera, toda la palabra que usa es, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dice, sí, yo te amo. Pedro, ¿me amas? La segunda vez, sí, yo te amo. Y la tercera, ¿me amas? Sí, y la tercera vez, otra vez, sí, te amo. Pero ya en esta traducción, ya lo traduce más claramente de acuerdo al original griego, ¿verdad? Donde así es. Pedro la primera vez le pregunta, ¿me amas? Y está usando en el griego la palabra agape. ¿Me amas con esta clase de amor superior, sublime, este amor que es incondicional y que está dispuesto hasta dar su vida? ¿Me amas con esa clase de amor? Y fue sincero Pedro y le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Fileo, usó la palabra.
en el griego. Tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, alimenta mis pequeños corderos. Eso es en el literal, como le está diciendo. Alimenta mis pequeños corderos. Entonces, Pedro está siendo sincero, diciéndole, no, yo no te amo de la manera que te debiera yo de amar, no te amo de esa manera. Por eso es que te fallé. Por eso es que te fallé, porque no te amo de esa manera sublime. Y entonces, el Señor le vuelve a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas, agape? Y pues es duro que le vuelvan a repetir, como diciéndole, te doy otra oportunidad, Pedro. ¿Qué? Como cuando uno le dice a los hijos, te doy una oportunidad más, dime la verdad. Pedro, ¿me amas, agape? A ver si Pedro dice, ay, qué bueno que me... Sí, Señor, tú sabes que yo te agapeo, ¿verdad? ¿No? Dijo, Señor, te quiero, te fileo. El Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesucristo? Tres veces le pregunta también, ¿verdad? Una por cada una. Y en la tercera, el Señor ya le dice, ¿me quieres, Pedro? ¿Fileo? Y Pedro sinceramente le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero, Fileo. Que el amor que te tengo a ti no es el que debería de tenerte. Es un amor inferior el que te tengo. ¿Y qué le dice el Señor? Olvídate pues, Pedro. Ya no vas a tú poder ser un siervo mío, ya no vas a poder tú cumplir con el ministerio que yo te había encomendado. Olvídate. ¿Le dijo eso? ¿Se fijan? Mientras él fue sincero, el Señor le sostuvo su llamado y le dijo las tres veces, ¿qué? Alimenta mis pequeños corderos, pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas. Le dijo, mientras tú seas sincero conmigo, tú puedes desarrollar tu ministerio. ¿Se fijan que el Señor no espera de nosotros perfección? Espera sinceridad de nosotros. Sinceridad. Que seamos sinceros con Él. A Él no lo vamos a poder engañar. Y mientras fueron sinceros, mientras fue sincero, le sostuvo su ministerio. Le sostuvo su ministerio mientras fue sincero con Él. ¿Ok? Que eso es lo importante. Entonces, vamos a repasar, hermanos, algunas de las lecciones que podemos nosotros aprender de este evento, de este encuentro que tuvieron los discípulos, los apóstoles, con el Señor Jesucristo. Vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que hemos aprendido y todavía podemos seguir aprendiendo de esto. Lo primero es que las buenas intenciones no son suficientes para mantenernos fieles a Cristo. Tener buenas intenciones. Por ejemplo, ahorita escuchamos la palabra de Dios y nos crecen buenas intenciones. Oh, sí, yo ahora sí voy a hacer, y ahora sí voy a hacerlo, y ahora sí. Y es bueno, ¿verdad? No estoy diciendo que sean malas el tener buenas intenciones. Por eso se llaman buenas intenciones, porque son buenas. ¿Okay? Ahora, ¿qué son las buenas intenciones? Las buenas intenciones es que somos impactados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y entonces impacta nuestra voluntad. Y la voluntad dice, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, ahora ya no voy a hacer esto, ahora ya no voy a hacer lo otro. Esas son las buenas intenciones, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir? Si se fijan ustedes, ahora voy a hacer, todo es en futuro. Las buenas intenciones son para el futuro. ¿Qué quiere decir que aún hace falta? Que yo las lleve a cabo. Que yo las lleve a cabo, porque ahorita nomás son intenciones buenas. Pero falta el lunes, martes y miércoles que yo las lleve a cabo. Que no se queden, que muchas veces es lo que pasa con el cristianismo moderno, que creemos que ya es el punto final tener buenas intenciones, sin llevarlas a cabo. Al cabo que ya en el culto
tuve buenas intenciones, le oré, le prometí al Señor, le pedí perdón y todo, y ya. Y como les he dicho en muchas ocasiones, es el mismo proceso religioso que tienen en otras iglesias, de pasar adelante, que les den la hostia y tomen el vino y todo, y ya. Desocupé el costal, ya puedo volverlo a llenar durante la semana. Y nosotros así podemos hacerlo aquí, nosotros también de esa manera. Tener buenas intenciones y decir, ahora sí, Señor, bla, 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 y hago mi ritual religioso y el lunes y martes sigo con la misma cantaleta de la carnalidad, de la desobediencia, de todo lo demás y de nunca verdaderamente pasar de ese conocimiento y amor al Señor, fileo, al agape. Sin pasar. Porque esa es la voluntad del Señor. ¿Por qué creen que el Señor le preguntaba eso a Pedro y a los apóstoles y a nosotros también? Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo amemos como Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó a nosotros? ¿Fileo o agape? Así es como quiere que lo amemos también a Él. ¿Se fijan? Y mientras nosotros podamos descubrir en nuestro corazón que no lo amo así, sinceramente, como Pedro lo hizo, entonces vamos en camino correcto para verdaderamente encontrar restauración. Y en la restauración ya se produce el ambiente propicio para yo verdaderamente crecer, que mi amor, ese fileo, crezca, se madure y se convierta en agape. ¿Se fijan? ¿Cómo es el proceso? Entonces comienza con esa sinceridad, ¿okay? Porque las buenas intenciones no son suficientes para mantenernos fieles a Cristo. Fíjense, dice ahí en 1 Corintios 10, 12, dice, así que ten cuidado, si estás pensando, oh, yo nunca me comportaría de esa manera. Dice que esto sea una advertencia para ti, porque tú también puedes caer en pecado. El que tú tengas buenas intenciones de que no, yo ya no voy a hacer eso, y que no, yo no haría eso, y que no, yo no fallaría. Dice el Señor, cálmate, Pedro. Dice, porque te estoy advirtiendo, el que tú tengas buenas intenciones no es suficiente. Ahora tienes que verdaderamente llevarlas a cabo, esas intenciones. Esas promesas, esos deseos, eso que el Señor te ha enseñado y te ha revelado que tienes que hacer, ahora lo tienes que hacer. Ahora, ¿puedes hacerlo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo, por mí mismo, no. Pero en Cristo, todo lo puedo. En el poder de su Santo Espíritu, todo lo puedo. ¿Okay? Número 2. Sentir remordimiento no es suficiente para ser restaurado automáticamente al servicio de Dios. Que muchas veces es lo que creemos, que ya porque me siento muy mal, entonces ya se arregló toda la situación con Dios, porque siento un gran remordimiento. Y no es así, ¿verdad? Porque nosotros vemos también en Pedro, dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Cuando la tercera vez que Pedro lo negó al Señor, hubo ese encuentro divino de ojo a ojo, vista a vista entre el Señor y Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Fíjense, el gran remordimiento que sintió Pedro y que lloró amargamente no fue el arreglo final, ¿verdad?, de su situación. No lo restauró ese llanto amargo, ¿verdad? ¿Verdad que no lo restauró? Puesto que vemos que todavía, después de haber llorado amargamente, se sintió todavía mal y dijo, ¿saben qué? Yo vuelvo a la pesca. Eso de ser un pescador de hombres y todo no es para mí. Fallé, fracasé. Yo vuelvo a lo que puedo hacer bien. Entonces, no es suficiente. Necesitamos, sí, es buena señal que nosotros nos sintamos mal, ¿verdad? Y que nosotros podamos experimentar remordimiento, pero necesitamos un encuentro con el Señor.
para que en ese encuentro con el Señor se experimente el arrepentimiento. El arrepentimiento, que es diferente, es mucho más profundo y más extenso que un remordimiento. El remordimiento tiene que ver con sentimientos y el arrepentimiento tiene que ver con acciones. Y tiene que haber las dos cosas. Y aquí en ese encuentro de Pedro y los discípulos con el Señor, ya fue la oportunidad del arrepentimiento para las acciones. Y nosotros vemos que sí hubo un gran cambio en ellos, puesto que de haber vuelto al pasado, a lo que hacían ellos, de andar de pescadores, ese encuentro que tuvieron con el Señor, hubo un verdadero arrepentimiento. Y luego vemos una historia completamente diferente en el que ahora sí vemos amor agape, ¿verdad?, de parte de ellos, puesto que ahora estaban dispuestos a dar su vida por Él. ¿Cómo murió Pedro? Dando su vida por el Señor, de tal manera que lo iban a crucificar. Y él dijo, ¿saben qué? Yo no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme al revés. Y lo pusieron al revés. Y así lo crucificaron. Amaba al Señor agapemente. Creció. De ese amor inmaduro, falto de fe y de obediencia en el Señor que él tenía y que lo confesó con sinceridad ante la presencia de su Señor. Y le dijo, Señor, tú sabes que nomás llego a fileo, no te agapeo. Pero salió de esa situación. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que evaluarnos y decir, ¿dónde me encuentro yo? ¿Verdaderamente estoy dispuesto a hacer lo que se requiere para salir y pasar a la otra etapa, a la otra clase de amor? ¿O ya me conformé a estar estancado aquí en fileo? Ya me acostumbré que al cabo que no le hace. Y al cabo que tengo dinero para salir de vacaciones y tengo esto y tengo comodidad y mi casa está bonita y esto. Y se conforma uno con eso y por eso el Señor decía, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más a mí más que esto? ¿O es aquello, las demás otras cosas que son tu agape y yo soy tu fileo? El Señor nos confronta. De esa manera, por eso es que es importante un encuentro con Él para verdaderamente tener esa confrontación. Algunos vuelven al pasado cuando encuentran que han fracasado al Señor, que le han fallado, se pueden sentir tan mal que dicen, no, esto no es para mí, vámonos. Y vuelven otra vez a la vida antigua. Porque Pedro así hizo y les dijo, ¿saben qué? Les dijo a todos, yo me voy a pescar. ¿Y qué dijeron todos? Nosotros también vamos. ¿Se los llevó? Y es por eso que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y más, les decía, ¿verdad?, en el culto de inglés, a los jóvenes que están ahí presentes, que tengan cuidado, porque eso es lo que pasa en las escuelas con los amigos. Siempre hay un cabecilla, un líder ahí. Y lo que él diga, eso hacen los demás. Todos siguen a ese líder. Aunque diga, vamos a tirar, me voy a tirar en el precipicio. Sí, vámonos todos. Y ahí van todos, ¿verdad? Que me estoy en forma ilustrativa haciendo ver que los puede guiar a hacer cosas destructivas para su vida. Y allá van. Allá van a hacerlas. Porque ese líder, cool, I want to be cool like him, like her. That's cool. Y así le hizo. Y algunos vuelven al pasado. Y esa no es la solución, ¿verdad? Esa no es la solución, porque al contrario, está uno estancado, estoy estancado nada más aquí en Fileo, estoy estancado, pero aquí en este es ya, aquí está neutral, pero acá ya le metí reversa, ya me voy para atrás. En vez de decir, y de veras estoy estancado, no, le tengo que meter drive, de la D, para avanzar hacia el frente, prosperar, salir, progresar espiritualmente. No meterle la reversa y decir, bueno, pues ahí se va, destápenme otra pues.
Entonces, dice la escritura, fíjense, hermano. El profeta Oseas, hablando de parte de Dios, nos revela cuál es, cómo es pues nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Cómo es terca, y a lo que se enterca, dice ahí Oseas, dice, mi pueblo está decidido a apartarse de mí. Me llaman el Altísimo, pero no me honran verdaderamente. O sea, la idea que da, estaba estudiando, ¿verdad?, en el hebreo original, cuando dice mi pueblo está decidido, dice, lo que quiere decir es que tenemos un espíritu terco que se inclina y se aferra a quererse apartar de Dios, a quererse apartar de Dios, a quererse apartar de Dios. No tenemos un espíritu que tenga el gran deseo de acercarse más y más a Dios. No, es de apartarse de Dios. Por eso es que es una lucha espiritual la que debemos de librar cada día para verdaderamente hacer la voluntad de Dios, porque nuestra terquedad ahí está, de apartarse, de apartarse, de apartarse. Lo ve uno en las iglesias. Muchas veces, ¿verdad? En esta actitud, pues queremos apartarnos. Lo menos que me puedan pedir de la iglesia, el menos dinero que me pidan, el menos tiempo que me pidan, el menos de mis talentos, lo menos de todo. Feliz de la vida. Pero si me empiezan a pedir más y a exigirme, ¿saben qué? Yo me voy a una iglesia de esas donde voy a estar de vacación. Porque eso. Porque es irse de vacaciones para allá, no tan solo en neutral, pero allá sí le puedo meter la reversa, ¿verdad? Cuando yo quiera y no hay problema. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que debemos de buscar un encuentro con el Señor en el que verdaderamente podamos ser restaurados para poder crecer, avanzar, avanzar. Número cuatro, Cristo nos hace preguntas para ayudarnos a descubrir la verdad. Cuando nosotros buscamos un encuentro con el Señor, téngalo por seguro que el Señor va a inspeccionarnos, porque eso es lo que Él hace, nos inspecciona. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le hizo preguntas, no para Dios informarse, para Jesucristo informarse, sino para que Pedro se pudiera informar claramente acerca de su condición espiritual. Y eso lo puso a pensar a Pedro y dijo, ay, ay, ay. Y como estaba entendiendo que le estaba diciendo, ¿me amas con la clase de amor con la que yo te amo? Y dijo, no, no puedo decir que sí. Y menos a él, que ya hasta nos vimos cara a cara cuando le fallé y me recordó, ¿qué te dije del gallito? No, pues tengo que decir la verdad. Así también nos confrontamos con el Señor y mejor a decirle la verdad. Y le dijo, entonces nos hace preguntas. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Verdad que al Señor no lo vamos a engañar? ¿Verdad que usted lo sabe que no lo puede engañar? Sí lo sabe. Podremos engañar a todo mundo menos a Dios. Pero ¿saben qué es el peligro? Que nos engañamos a nosotros mismos. Y por eso no somos sinceros con Dios, porque yo ya me convencí a mí mismo que todo está bien. Entonces, pues, ¿qué tengo que tratar con el Señor? Nada. Todo está bien, porque yo me engañé a mí mismo. ¿Se fijan dónde está el peligro? En que yo me engaño a mí mismo. Fíjense nomás qué desastre. Claro que sí. Busque un encuentro con el Señor, porque el Señor puede hacerlo ver a uno y decirle, papá, no te estés haciendo. Estás engañando a ti mismo. Tú sabes la verdad. ¿Ok? Tú sabes la verdad. Que no estás bien. Que eres puro fileo. Y ya puede ser que te diga, sabes que ya ni te creo el fileo. Tú eres ya puro eros. Entonces va bajando el grado y la clase de amor que tiene uno. Número cinco, debemos expresar honestamente nuestro amor a Cristo. Tenemos que expresarlo honestamente. ¿Okay?
como Pedro, ¿verdad? No podía decir que amaba a Cristo, que con esa clase de amor agape. Sin embargo, era honesto, ¿verdad? Esta vez no se jactó, ¿verdad? Dijo la verdad. Dijo la verdad, y así nosotros también tenemos que decirle al Señor la verdad de lo que Él nos dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Dice, en todas las iglesias sabrán que yo, Jesús, soy el que examina los pensamientos y las intenciones de la mente y el corazón de cada persona. Apocalipsis 2:23. Entonces, Él lo examina, lo ve todo, lo sabe todo. ¿Ok? Entonces, esta es la lección número 5. Tenemos, son 15 lecciones, así es que vamos a... Ya mero, ¿verdad? Este es el primer punto. Ya merito, ¿verdad? Ya vamos en la quinta, ¿verdad? Son 15, no se crean, esta es la última. Ah, ¿qué dicen? ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Ahora sí quieren alabar a Dios y todo. Ok, podemos ser restaurados al servicio después de someterse honestamente a Jesucristo. ¿Ok? Es únicamente así cuando nosotros nos sometemos honestamente en un encuentro sincero con el Señor, donde arreglamos cuentas en base a la verdad, que podemos ser restaurados para poder servir al Señor con el llamado que nos ha hecho, basado en los dones que Él nos ha dado. Entonces, sí. Por eso dice, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres, Fileo? ¿Y qué dijo? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. ¿Ok? Como quien dice, reprobó la prueba del amor, ¿verdad? Porque no amaba como Dios quiere que lo amemos, ¿verdad? Como Él nos amó a nosotros. Pero, ¿quiere decir que porque reprobó la prueba del amor, que ya reprobó para poder servir al Señor? No, porque fíjense, el Señor le volvió a contestar. Entonces, Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Le dijo, ¿eres sincero? Adelante con tu ministerio. Adelante. Y vemos que sí, avanzó adelante en su amor por el Señor, en su entrega al Señor, en su conocimiento, en la gracia y en el conocimiento del Señor, en el servicio del Señor, hasta el punto que verdaderamente mostró que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, y la dio. Entonces, vamos a hacer eso nosotros también, hermanos. Vamos a hacer lo mismo, porque sí funciona, ¿verdad que sí funcionó? ¿Le funcionó a Pedro? ¿Le funcionó a los demás apóstoles? Sí. Un día de estos voy a predicar una serie de mensajes sobre los apóstoles y ir viendo la vida de cada uno de ellos y cómo terminaron, cómo comentó acerca de ellos. Sería bueno, biográficos, mensajes biográficos, verlos para que veamos, ¿verdad? Que sí avanzaron en su vida. ¿Qué creen ustedes que sea la voluntad para usted y para mí? ¿Que nos quedemos estancados o que avancemos? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado y nos has hecho ver que eso es lo que necesitamos, avanzar, crecer en el conocimiento y en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Señor, perdónanos por conformarnos con estar estancados en una estación, en una etapa de la vida, y no procurar con fe y con sacrificio, con insistencia, con humildad, con sinceridad, avanzar y crecer para conocerte a ti, Señor, de una manera más íntima, para amarte a ti, Señor, de una manera como tú nos amaste a nosotros, con esa clase de amor agape, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a que hagamos lo que tengamos que hacer, Señor. Sobre todo, confrontar esta situación delante de tu presencia y permitirte a ti, Señor,
que con tu gracia, con tu poder y tu Santo Espíritu nos restaures. Y que podamos así, Señor, verdaderamente servirte a ti con libertad, servirte a ti, Señor, y dejar a un lado el tratar de evitar servirte a ti, buscando nuestra el estar nosotros contentos. Que debe de dolernos, Señor, estar contentos por no servirte. Estar contentos porque estamos cómodos. Que nos duela, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, porque eso no es tu voluntad, ni es el propósito de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Te lo pedimos todo, buscando únicamente que tú seas honrado y seas glorificado a través de mi vida. Amén.